pues mis queridos amigos, aquí estamos con otro tutorial y esta vez vamos a hacer una versión diferente a un tutorial que por ahí en el pasado hice. Se llama los matlachines de Hidalgo. En esta ocasión, pues bueno, vamos a hacer los matlachines del estado de Veracruz, que es hasta el momento lo que he podido investigar que esta versión es de Veracruz. Así que no estoy tan seguro, mis queridos amigos, ya que hace falta cierta información por ahí. Bueno, entonces pues espero que les guste, mis queridos amigos. Ya saben qué hacer. Si gustan apoyar este canal, ya saben ustedes qué hacer. Denle manita arriba, compartan los videos, etcétera. Suscríbanse a mi canal para llegar a más gente. Y aquí estamos todos los viernes con un nuevo tutorial de Berlingo Azteco. En esta ocasión, pues vámonos con esta versión de los matlachines de Veracruz, versión trío armonía huasteca. Bueno, pues la frase que vamos a empezar es esta. Yo tiendo a hacer muchas veces notas dobles, pero bueno, si gustan lo vamos a simplificar para que se entienda mejor. Es muy sencillo, son dos partes básicamente, son partes sencillas. La verdad que todos podemos tocar esta pieza y pues básicamente empezamos con esta primera frase. Yo muchas veces hago notas dobles y bueno, pero vamos a en esta ocasión a simplificarlo. Esta sería nuestra primera frase, sería re, re, mi, fa, sol, sol, fa, la, fa, re, sol, sol. Va de nuevo. Otra vez. Re, re, mi, fa, sol, sol, fa, la, fa, re, sol, sol. Dos veces. Segunda frase. Ok, sería mi, sol, fa, mi, re, re, si, sol, la, la, fa, la, re, re. Va de nuevo. Mi, sol, fa, mi, re, re, si, sol, la, la, fa, la, re, re. Nuevamente. Mi, sol, fa, mi, re, re, si, sol, la, la, fa, la, re, re. Ok. Se cierra con la siguiente frase. Prácticamente lo mismo. Uno, una abre y otra cierra, ¿ok? Entonces ya sabemos. La siguiente frase sería para cerrar. Mi, sol, fa, mi, re, re, si, sol, la, la, fa, re, sol, sol. Esa es la única diferencia. Fa, re, sol, sol. Entonces va de nuevo. La, la, fa, re, sol, sol. Para cerrar, ¿ok? Última vez. La, la, fa, re, sol, sol. Las dos, lento. Dobles. Se repite todo al principio, entonces sería esta básicamente toda la pieza. Vamos otra vez a darle una vuelta completa, ¿ok? Empezamos. ¿Listos? Y...
es toda la pieza, mis queridos amigos. Bueno, falta la parte B. Con esta cerramos. Abrir. Cerrar, ¿ok? Es básicamente lo mismo. Y con esta parte B, digamos, vamos a cerrar la pieza ahora sí. Entonces sería do, mi, do, mi, si, si, sol, si, la, la, fa, la, re, re. Va de nuevo. Do, mi, do, mi, si, si, sol, si, la, la, fa, la, re, re. Última vez. La siguiente frase, básicamente lo mismo y una diferencia al final. Fa, la, re, sol, sol. Esa sería la diferencia. Entonces básicamente sería do, mi, do, mi, si, si, sol, si, la, la, fa, re, sol, sol. Única diferencia ahí en fa, re, sol, sol. Escuchen otra vez. Fa, re, sol, sol. Una figura abre, la otra cierra. Do, mi, do, mi. Fa, re, fa, la, re, re. Abre. Fa, re, sol, sol. Sí, pues bueno, pueden hacer varias repeticiones desde el principio. Yo voy a tocar una sola vez más la parte A y la B que acabamos de tocar para que se entienda mejor, ¿ok? En esta ocasión un poquito más rápida, digamos semilenta, para que puedan practicar. Ahí se acaba, le voy a dar última vuelta, mis queridos amigos, pero mínimo dos veces sería toda la repetición. Yo pienso que es suficiente para que se entienda. Es más, vamos a hacer dobles y empiezo otra vez. Por el día de hoy, mis queridos amigos, qué bueno que estén por aquí con nosotros. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y nos vemos hasta la próxima.